¿Qué no es ilusión? Todo es ilusión excepto el testigo. Todo es sueño excepto el testigo. Solo el conocedor es verdadero, es real. Todo lo que ves es ilusorio, el vidente no es ilusorio. En la noche ves un tipo de sueño, en el día ves otro tipo de sueño. En la noche se olvidan los sueños del día, en el día se olvidan los sueños de la noche. A veces sueñas con los ojos abiertos y a veces sueñas con los ojos cerrados, pero una cosa permanece eternamente allí, sin cambiar nunca, y es tu conciencia. En la noche ves sueños, en el día ves las cosas, el mundo. Todo cambia, la noche en día, el día en noche, los sueños en pensamientos, los pensamientos en sueños, solo una cosa permanece eternamente allí, su testimonio. Lo que es eterno es verdadero. Lo que está cambiando es ilusorio. Recuerde, por ilusión no quiero decir que no lo sea, por ilusión solo quiero decir que no es eternamente cierto. ¿Y cuál es el significado de que algo sea temporalmente cierto, solo por el momento? Antes del momento en que era falso, después del momento en que vuelve a ser falso. Por eso en Oriente no hemos estado persiguiendo la vida. Antes del nacimiento no estaba allí, después de la muerte no volverá a estar allí, por lo que este fenómeno momentáneo no tiene mucho valor. No hay necesidad de obsesionarse con eso, uno puede atravesarlo sin preocuparse, sin ser tocado por él. El énfasis de Occidente está en lo que se ve, y el énfasis de Oriente está en lo que es el que ve. O te enfocas en el objeto o te enfocas en ti mismo. Cuando te enfocas en el objeto, tú, el enfoque es científico, objetivo. Cuando te enfocas en el tema, tu enfoque es religioso. Este tema es eternamente cierto. La Biblia dice, en el principio existía el verbo. Oriente no puede decir eso. Oriente dice, en el principio estaba el testigo, en el medio está el testigo, al final estará el testigo, una cosa permanece eternamente, el sustrato de todo. Incluso si la palabra hubiera estado allí desde el principio, alguien debe haberla escuchado. El vidente, el testigo, de lo contrario no podría haber sido. De modo que el que la oyó precede a la palabra no puede estar al principio. Sigue buscando más y más al testigo y continúa involucrándote más y más en el testigo y un día la gestal cambia. Tu enfoque pasa por una transformación. Por ejemplo, ahora mismo me estás escuchando. Puedes escuchar de dos maneras, porque cada cosa se puede hacer de dos maneras, oriental y occidental. Me estás escuchando, su énfasis puede estar en lo que estoy diciendo, en el orador, entonces es un enfoque occidental. El enfoque oriental es que su énfasis esté en el oyente, el observador, el testigo. No te preocupa demasiado lo que se dice o lo que se escucha, sino quién es este testigo que está escuchando esto. Me estás viendo. ¿Quién es este vidente que está viendo? Esa transformación, ese cambio de gestalt, los llevará al mundo de la no ilusión, de lo contrario todo es ilusorio. Entiendo tu pregunta. ¿Quieres decir con eso que debe haber algo irreal en el mundo exterior? No, el exterior es irreal. No es que algo sea real y algo sea irreal, el exterior es irreal y el interior es real. Con el exterior, la mente crece con el interior, meditación. Para trabajar con el exterior, tu mente se vuelve cada vez más eficiente. En Occidente, la mente se ha vuelto tremendamente inteligente. Cuando empiezas a mirar el interior, al que mira, la meditación crece. Entonces no te vuelves un gran pensador o un gran filósofo, pero experimentas la verdad. Te vuelves un gran místico, te vuelves un Buda, un Lietzhu, un Jesús. Pero todo el énfasis, recuerda siempre, está en el espejo que refleja. No te apegues demasiado a lo que se refleja. Te miras en el espejo, tu imagen parece tan real, pero es irreal. No te obsesiones demasiado con la imagen. La imagen es irreal en el espejo y la persona que está frente al espejo también es irreal. Solo una cosa es real, la conciencia que sabe estoy de pie ante el espejo, la conciencia que sabe que el espejo refleja al que está de pie. Esa conciencia trascendental es la realidad, y a través de ella desciende la bendición, Satchitananda, a través de eso uno se vuelve verdadero, consciente y dichoso. ¿Por qué llamamos al mundo ilusorio? Permíteme recordarte nuevamente. Por ilusorio no queremos decir irreal, queremos decir temporalmente real, solo por el momento real. ¿Por qué llamamos irreal al mundo exterior?
Porque solo trae miseria y os da solo proyecciones, ambiciones, deseos. Nunca te permite ser realmente feliz, auténticamente feliz. Te da esperanza pero nunca la cumple. Te lleva por muchos viajes pero la meta nunca llega, por eso se llama maya, ilusión. Te engaña, es un espejismo, parece estar ahí, pero cuando llegas ahí no encuentras nada y para cuando llegas allí, tus deseos se están proyectando más adelante. Es como el horizonte, vas hacia él, se va alejando. Nunca llegas, no puedes llegar, por su propia naturaleza no es posible, solo aparece, no está allí. Justo lo contrario es el caso cuando entras en tu mundo interior de conciencia. Cuanto más te acercas, más real se vuelve. Cuanto más te acercas, más dichoso, más alegre te vuelves. Cuanto más te acercas, más auténtico y verdadero te vuelves, y en el momento en que te paras en el mismo centro, eres la verdad misma. En ese momento el vidente Upanishadic declaró, yo soy Dios, yo soy Brahma, Aham Brahmasmi. En ese momento de centrado interior, Mansur el Ayaj declaró, Anahelak, yo soy la verdad. En ese momento, Jesús dice, yo y mi Dios no somos dos, sino uno. Si te acercas al objeto, te estás alejando de ti mismo y cuanto más te alejas de ti mismo, más te alejas de la verdad porque la verdad está centrada en ti. ¿Usted pregunta qué no es ilusión? Me gustaría decir que todo es ilusión, menos tú. Pero debo apresurarme a decirte que cuando digo tú, no me refiero al tú que conoces, me refiero al tú que aún no has descubierto. El tú que conoces pertenece al mundo exterior, es tan irreal como el mundo exterior. El tú que conoces no es más que una acumulación de todas las ilusiones, todos los sueños y deseos. El tú del que hablo no tiene nada que ver contigo como tal, es el eterno tú. No es tuyo, no es mío, no es de nadie más. Es de todos, es el centro mismo de todo. Cuando tu yo cae, surge el verdadero yo. Cuando tu yo desaparece, llega el yo real. La gente viene a mí y me dice, sentimos que es muy difícil rendirse, porque rendirse significa que nos perderemos a nosotros mismos. Son verdad y no son realmente verdad. Son verdaderos porque su yo, el yo que han conocido hasta ahora, va a ser abandonado. Pero no son realmente verdaderos porque una vez que se abandona este yo falso, surge el yo real. Está ahí, está escondido detrás de la nube del falso yo. Tú, como estás realmente en tu centro, eres la realidad. Todo lo demás es ilusorio. Para conocer esta realidad uno tiene que llegar a un momento de inactividad total porque siempre estás actuando. Estás fuera de ti mismo. Por eso Lietse, Chuanzu, Lao Tse, enfatizaron tanto la pasividad cuando estás activo, te relacionas con el mundo exterior. ¿Qué es la actividad? Actividad significa relacionarse con el exterior. Cuando eres pasivo, no te relacionas en absoluto. Simplemente estás ahí, sin relación, no hay puente entre tú y el exterior, todos los puentes han desaparecido. En este silencio total, en esta falta de relación total, te vuelves consciente de quién eres. De lo contrario, la actividad te mantiene tan ocupado que no hay espacio para que el yo se afirme, se manifieste. Sigue esperando. Sigue esperando, y tú sigues ocupado con trivialidades, con cosas mundanas. Uno tiene que aprender a no hacer nada. He oído. El vagabundo apareció en la consulta del médico doblado de dolor. Después de un cuidadoso examen, el médico le dijo al hombre que tendría que dejar el vino, las mujeres y las canciones. Pero, doctor, protestó el hombre, sin saber qué tenía que ver eso con su dolencia, no puedo agacharme. Oh, sí, dijo el doctor. Tú también tendrás que dejar de fumar. Me opongo, dijo el vagabundo. ¿Por qué? Preguntó el médico. Me siento como un tonto parado sin hacer nada. Al no hacer nada, uno se siente como si fuera un tonto. Uno tiene que hacer algo, si no puede hacer nada, al menos fume. La gente empieza a fumar cuando no tiene nada que hacer. Fumar es algo complementario. Cuando no tengas nada que hacer, al menos puedes fumar, te sientes ocupado. La gente se siente tonta si no tiene nada que hacer. ¿No has observado este fenómeno en ti mismo? Si solo está sentado, comienza a sentirse inquieto. Tiene que hacer algo. Si viene alguien, vas a fingir que lo haces. Comenzarás a leer el mismo periódico que ya has leído solo para mostrar.
Alguien ha venido, así que tomas el periódico en tu mano para que sepa que estás haciendo algo. De lo contrario, pensará que eres un tonto. ¿Qué estás haciendo? Un hombre tiene que hacer algo siempre y siempre, y continuamente. La gente finge, no puede simplemente ser, no está permitido. En Occidente tienes el dicho de que la mente vacía es el taller del diablo. Si alguien no está haciendo nada, eso es peligroso. De hecho, la mente activa es el taller del diablo. La mente vacía nunca le ha hecho nada malo a nadie. Hitler no es una mente vacía, Buda es una mente vacía. Genghis Khan no es una mente vacía, Chuang Tzu lo es. Todas las tonterías que han sucedido a lo largo de los siglos las ha hecho la mente activa. La mente inactiva no ha hecho nada malo porque la mente inactiva no está interesada en hacer nada, entonces, ¿a quién le importa? No puedes persuadir a una mente inactiva para que se convierta en un Adolf Hitler, se reirá de la ridiculez de ello. ¿Por qué? Dirá para qué. Alejandro, mientras venía a la India, conoció a Diógenes. Era una mente inactiva. Estaba tumbado en la orilla de un río descansando, tomando un baño de sol desnudo. Alexander quedó muy impresionado. La paz que rodeaba a este hombre desnudo, el silencio, la belleza de este hombre, la grandeza, la gracia, la sencillez natural, la espontaneidad. Alejandro se sintió celoso. Se dice que Alexander nunca había sentido celos de nadie porque tenía más que nadie, ¿por qué debería sentir celos? Pero con este hombre desnudo se sentía celoso. Tenía algo con lo que Alexander nunca podría siquiera soñar. Y le dijo a Diógenes: si la próxima vez me envían de vuelta al mundo, rezaré y le diré a Dios: ahora hazme Diógenes, no me hagas Alejandro otra vez. Diógenes se rió. Él dijo: ¿por qué esperar tanto? Puedes convertirte en Diógenes ahora mismo. ¿Quién te lo impide? Puedes descansar aquí y tomar un baño de sol, como yo lo estoy tomando. El punto estaba claro, tan claro como puede ser. Alejandro se sintió avergonzado y dijo: sí, un día yo también espero. Cuando haya conquistado el mundo entero, entonces también descansaré y disfrutaré como tú. Pero dijo Diógenes: no entiendo. ¿Por qué? Si puedo disfrutar sin conquistar el mundo, ¿por qué tú no puedes disfrutar ahora mismo? ¿Por qué estás posponiendo lo que puede suceder ahora mismo? Y esta orilla del río es lo suficientemente grande para muchas personas. No invadirás mi espacio, es lo suficientemente grande, aquí nunca viene nadie. Se dice que Alejandro se puso muy triste después de conocer a Diógenes, y permaneció triste durante muchos días y habló una y otra vez sobre Diógenes. El impacto fue tremendo. Una mente pasiva, inactiva y vacía tiene belleza, y solo en la mente inactiva uno llega a saber lo que es verdad. La actividad crea la ilusión. La actividad crea ondas a tu alrededor y no puedes ver lo que es inactividad. Todas las ondas se han ido, el lago en silencio. La mente no tiene pensamientos, todo desapareció, el humo se fue. Y la llama arde intensamente. Cuando la conciencia arde tan intensamente que no hay humo y la llama es pura, entonces sabes lo que es real. El camino a la realidad es a través de la inacción, la pasividad, la receptividad. El camino a lo real es a través de la receptividad femenina. El camino hacia lo irreal es a través de la actividad agresiva masculina. Pregunta. ¿Por qué no tengo una pregunta? Eres afortunada, Pani. Ahora no traigas la pregunta desde la puerta de atrás, no te preocupes por eso. ¿Por qué no tengo una pregunta? Eres afortunado, eres bendecido, porque no tener una pregunta significa que te estás preparando para tener la respuesta. Una persona que está demasiado llena de preguntas nunca recibirá la respuesta, recuerda. Por lo general, la gente piensa: ¿cómo vas a obtener la respuesta si no preguntas? Está mal. Solo obtienes la respuesta cuando no hay ninguna pregunta. Llega una mente que no cuestiona, una mente que pregunta nunca llega. Si preguntas, sí, se te dará alguna respuesta, pero nunca la recibirás. Cuando una mente está demasiado obsesionada con las preguntas, incluso si esta mente debe recibir una respuesta, creará más preguntas a partir de esta respuesta y nada más. Usted hace una pregunta, responderé, y de mi respuesta encontrarás 10 preguntas más surgiendo en ti. Tu mente inquisitiva seguirá creando preguntas. Se necesita una mente que no haga preguntas para recibir la respuesta.
La respuesta está aquí. La respuesta siempre ha estado ahí, pero debido a que estás haciendo tantas preguntas no puedes recibirla. Solía pasar que cada vez que una persona venía a Buda y le hacía alguna pregunta, decía, espera un año, guarda silencio una no. Deja de pensar y después de un año, si preguntas, te responderé. Un gran erudito vino e hizo muchas preguntas, y Buda escuchó y luego dijo, te responderé, pero tendrás que esperar un año. Esa es mi condición y mi promesa también. Después de un año responderé. El hombre dijo, está bien. Pero otro discípulo de Buda, que estaba sentado al lado del árbol, comenzó a reír a carcajadas. El hombre, el interrogador, se sintió un poco avergonzado y preguntó qué pasa. ¿Por qué se ríe? Buda dijo, pregúntale tú. Y el hombre le preguntó por qué te ríes. Él dijo, Buda es engañoso, me engañó y ahora me río porque él también te está engañando. Me dijo lo mismo, espera un año, en silencio. Deje de pensar, deje que todos los pensamientos desaparezcan y luego pregunte. Pero cuando los pensamientos desaparecen, ¿cómo se supone que debes preguntar? Ahora no queda ninguna pregunta. Así que me estoy riendo, te está engañando de nuevo. Si realmente quieres preguntar, pregunta ahora, de lo contrario, nunca lo preguntará. Pero Buda dijo, esa es mi condición, y si preguntas después de un año, te responderé. Si no preguntas, entonces no soy responsable. Pasó un año y Buda le preguntó a ese hombre, ¿ahora qué dices? ¿Te quedan algunas preguntas? Y el hombre se echó a reír y dijo, ahora entiendo por qué ese discípulo se reía ese día. Las preguntas han desaparecido. Bien, Pani. Si no surge ninguna duda, así es como debe ser. No se sienta incómodo al respecto. Entiendo. Uno se siente incómodo, se siente un poco anormal cuando todos hacen preguntas y uno no pregunta, uno siente, ¿qué me pasa? Cuando todo el mundo va al médico, uno empieza a pensar en ir, de lo contrario, la gente pensará que algo anda mal. Todo lo que está siendo hecho por todos, uno lo imita. No trate de crear una pregunta que no está allí. Descansa en esta actitud de no cuestionamiento. Y no creas que tu búsqueda no es intensa. La mente dirá, no surge ninguna pregunta porque no hay búsqueda. No, si hay una búsqueda real, auténtica, las preguntas desaparecen, solo queda la sed. Y ese es un estado mental totalmente diferente. No se formula ninguna pregunta, solo una búsqueda, una intensidad no verbalizada, una pasión, uno quiere saber, pero no hay preguntas, porque ¿cómo puedes hacer la verdadera pregunta? La verdadera pregunta va a ser tan profunda que no se puede poner en palabras. Todo lo que se pueda poner en palabras será trivial, será ordinario, no será de mucha profundidad. Las palabras están en la superficie. Hay un estado mental en el que no hay duda, pero la búsqueda está ahí como un latido del corazón. Lo sientes, pero no puedes decir qué es. Entonces te has convertido en la pregunta. No hay ninguna pregunta. Todo tu ser se ha convertido en una pregunta, una búsqueda, una sed, un hambre, y en ese momento, cuando todo tu ser es una búsqueda sin preguntas verbales, llega a la respuesta. De hecho, la respuesta está ahí en esa intensidad. Te vuelves consciente de ello. Pero no estoy diciendo que no debas hacer preguntas. Si vienen, pregúntales. No estoy diciendo que debas empezar a pelear con preguntas. Si no llegan, bien, no hay necesidad de producirlos, no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para formularlos. Si vienen, bien, que se tranquilicen, que se les pida que no empiecen a pelear. La mente siempre está muy tentada a hacer lo incorrecto. Por ejemplo, le digo a Bani que si la pregunta no llega, no hay necesidad de preguntar, bien. Pero no se lo digo a otros que están haciendo preguntas. Y las preguntas van surgiendo. Si están respondiendo y no les preguntas, se volverán cada vez más fuertes. Una pregunta no formulada, si está ahí, comenzará a atormentarte, te volverá loco. Esa no es la manera de deshacerse de él. Sigue preguntando. Mira, sé testigo de que surge la pregunta, tú la haces, yo respondo. Luego observe su mente, lo que está haciendo su mente, ya sea que esté recibiendo la respuesta o esté creando nuevas preguntas. Míralo, y poco a poco te darás cuenta de que esto parece una situación ridícula. Haces una pregunta, se da una respuesta, surgen 10 preguntas. Haces 10 preguntas.
Se darán 10 respuestas, surgirán 100 preguntas y así sucesivamente. Esto será hasta el infinito. Solo mire lo ridículo de esto, lo desesperanzado de esto y de esa experiencia de desesperanza, de esa comprensión de que ese no va a ser el camino, un día, de repente sentirás que la pregunta no surge. No digo que luches con las preguntas, solo digo que comprendas el patrón de preguntas de tu mente. Entonces, a partir de esa comprensión, las preguntas arden y desaparecen. Un día, de repente estarás en la misma posición que Bunny. De repente verá que no hay pregunta y surgirá una pregunta. ¿Por qué no tengo una pregunta? No hagas esa pregunta porque eso no es una pregunta en absoluto. Entonces estás convirtiendo una bendición en una maldición. No traigas de la puerta de atrás. He oído. Muya Nasruddin tenía uno de los mejores huertos de manzanos del estado, y cuando llegaba el otoño, con la regularidad de un reloj, los niños del vecindario se colaban para robar manzanas. Regularmente, también, Nasruddin saldría furioso de su casa, blandiendo una escopeta y amenazando a los jóvenes que huían con todo lo que se le ocurría. Después de presenciar una de estas vanas actividades, un vecino le dijo a Muya Nasruddin: maldito si puedo entenderte, Nasruddin. Normalmente eres un hombre tranquilo y generoso, y tienes 10 veces más manzanas madurando en ese jardín de las que puedes usar, ¿por qué no dejas que los niños coman algunas? Diablos, se rió Nasruddin, yo quiero que tengan las manzanas. Pero yo mismo fui un niño una vez, y si no los gritaba y los perseguía, nunca regresarían. Los pensamientos son como los niños, también lo son las preguntas. Si los persigues, volverán; si no los persigues, no volverán. ¿Cuál es el punto? Así que no tomes una escopeta y persigas tus preguntas, de lo contrario vendrán y vendrán en masa y traerán a otros también, y te volverás loco. Nunca persigas pensamientos, simplemente trata de ver todo el proceso, cómo funciona la mente. Una vez que sabes cómo funciona la mente, en ese mismo conocimiento, has trascendido. Sí, un día sucede, estás ahí con una profunda pasión por saber y no hay duda. Entonces toda tu conciencia se ha convertido en una búsqueda, y en esa misma intensidad algo se evapora, algo cambia. A partir de esa misma intensidad, tal como a 100 grados el agua se evapora, en esa búsqueda de 100 grados, cuando estás totalmente en ella, algo cambia radicalmente. Ese cambio te llevará a la respuesta. Ninguna pregunta trae la respuesta, solo una búsqueda sin preguntas. Desde tu conferencia de ayer, me preocupa que lo que sentí fue aceptación de una situación, pueda ser solo consuelo. ¿Cómo puedo saber cuando he aceptado algo o cuando solo me he consolado o distraído del dolor? Es simple. El consuelo está fuera del pensamiento, de las explicaciones. Teorías, la aceptación está fuera de la comprensión. Cuando te explicas, te consuelas. Cuando comprendes, entonces hay aceptación. Hay que traer consuelo, llega a la aceptación. La aceptación es un acontecimiento, el consuelo es un hacer. Eres miserable, entonces buscas alguna teoría para explicarlo, karmas de vidas pasadas en algún lugar, intentas encontrar un refugio. O tal vez Dios te está poniendo en la miseria para que puedas crecer, es un desafío para crecer, un consuelo. O es la naturaleza de la vida, filosofas, dices todo el mundo está en la miseria y yo no puedo ser la excepción. Buda dice que toda la vida es miseria, y así es. Uno tiene que aceptarlo, ¿qué más se puede hacer? Uno tiene que aceptarlo. Entonces es consuelo. Luego te esfuerzas por crear un amortiguador a tu alrededor. La aceptación está fuera de la comprensión, no tiene explicación. La miseria está ahí. Miras la miseria y no traes ninguna teoría y no traes ninguna explicación, simplemente miras el hecho de la desdicha y al mirar el hecho de la desdicha, de repente descubres que está surgiendo una aceptación. Y si alguien pregunta por qué, no podrás responder porque no hay un por qué. No podrá mostrar la causa. Usted simplemente dirá ha sucedido. La aceptación es como el amor. Todo lo que es realmente hermoso es siempre como el amor. Cuando te enamoras de una mujer o de un hombre y alguien pregunta por qué, ¿realmente puedes responderla? Lo intentas a veces, pero todas tus respuestas son absurdas. Dices porque la mujer es hermosa, pero hay millones de personas y no se han enamorado de esa mujer. Si fuera hermosa, no habría estado disponible para ti, alguien más la habría agarrado antes que tú.
Pero nadie más piensa que ella es hermosa, así que, de hecho, estás poniendo las cosas al revés. Dices me he enamorado porque ella es hermosa. La realidad es todo lo contrario. Ella se ve hermosa porque te ha enamorado. Un día, cuando el amor desaparezca, la misma mujer no te parecerá hermosa, ella puede incluso comenzar a verse fea y horrible. En este momento, no puedes dejarla ni un solo momento. Un día, cuando el amor haya desaparecido, no podrás tolerar su presencia ni un solo momento. Y no puedes hacer nada con el amor. Cuando llega, llega; cuando se va, se va. Es como una brisa. Viene y se va. La aceptación es como el amor es un acontecimiento. Cuando eres verdadero, auténticamente con la realidad del momento, no vas al pasado a buscar una explicación, no vas al futuro a buscar una explicación, simplemente miras el hecho. No le preguntas a Buda, no le preguntas a Krishna, no le preguntas a Lietzhu, no le preguntas a nadie, simplemente miras la facticidad de la miseria. Simplemente vives el dolor, simplemente te adentras en él. Solo, de la mano de nadie. De Buda, de Krishna, de Cristo, de la mano de nadie, simplemente entras. Porque todas esas manos se convertirán en consuelos, porque todas esas personas se convertirán en explicaciones. Dirás Jesús dice esto, Buda dice esto, por eso tengo que aceptar. Pero tu aceptación es pseudo, no ha surgido de tu propia experiencia. Entra en el dolor de una situación con una sola mano, solo. Enfrenta la situación tal como es sin pensar en explicarla. Solo míralo sin que ningún pensamiento interfiera, y entonces habrá aceptación. No será un consuelo, habrá gran contentamiento. De repente verás que puedes aceptar, pero no hay causa para ello. El consuelo tiene una causa. El consuelo es una moneda falsa, te engaña, pretende ser la cosa real, no es la cosa real. Y me gustaría decirle al que pregunta que es muy posible que cualquier cosa que él estaba pensando que era aceptación debió haber sido un consuelo, porque si fuera aceptación no surgiría ninguna duda. La certeza es evidente. Si fuera aceptación no sería posible la confusión, no surgiría la preocupación. Debe haber sido consuelo porque el consuelo está solo en la superficie, nunca llega a ser profundo, y cualquier cosa puede sacudirlo y romperlo. Deja todos los consuelos. No valen la pena, son solo una pérdida de tiempo. Es mejor sufrir que ser consolado. Es mejor estar en el dolor que en el consuelo, porque a través del dolor hay una posibilidad de llegar a la aceptación real. A través del consuelo no hay posibilidad, has tomado un camino equivocado. A través del consuelo nunca llegas a la realidad, has sido víctima de un sueño. Ahora tendréis que vivir en vuestro consuelo, y empezaréis a tener miedo de la realidad porque todo lo real será cosa demoledora para vuestro consuelo. Evitarás, no verás directamente, escaparás de los hechos, y si alguien te trae a los hechos, empezarás a sentirte muy inquieto, empezarás a sudar, te sentirás nervioso porque sabrás que ahora todo se va a romper. El consuelo es una creencia. Una cosa creada no puede tener mucho valor. Lo has creado, no puede ser más grande que tú, está destinado a ser más pequeño que tú. La aceptación es más grande que tú, sucede. ¿Cuándo ocurre la aceptación? Sucede cuando no te aferras a ningún consuelo. Así que deja todos los consuelos a un lado. Es difícil. Tao es tan puro que al principio es muy duro. Quieres jugar con juguetes, y Tao nunca da juguetes. No tiene sistemas de creencias que suministrar, simplemente te obliga a encontrarte con la realidad, sea lo que sea. ¿Doloroso? Entonces que sea doloroso, ¿qué se puede hacer? Todo lo que es tiene que ser investigado. Pero a través de ese mismo encuentro surge una conciencia tremendamente nueva, nace un nuevo ser. Así que por favor deja de lado todos tus consuelos, todas tus teorías y creencias están obstaculizando tu camino. Una vez que estás desnudo, sin sistemas de creencias a tu alrededor, una vez que estás descargado, inmediatamente surge una gran confianza. Confianza en la vida, confianza en la existencia. Y la confianza no es una creencia. La confianza es una conversión total. Es un nuevo nacimiento. Es una resurrección. Así que esté muy alerta. Es muy fácil caer en la trampa de los consuelos porque son baratos, los puedes comprar en cualquier parte. Todo templo, toda iglesia, toda religión organizada los está suministrando y la gente va a las iglesias solo para eso.
para encontrar consuelos. Tu sueño es perturbado, necesitas una canción de cuna, vas a la iglesia y el sacerdote te proporciona la canción de cuna. Canta la canción, repite la canción una y otra vez, te consuelas. Es como un tranquilizante, te da un buen sueño. Gurdjieff solía decir a sus discípulos, estoy haciendo solo dos cosas en tu vida. Primero, si realmente has venido a mí entonces nunca podrás volver a dormir, perturbaré tu sueño permanentemente. Y segundo, si me escuchas, tu vida será dura, ardua, pero una cosa puedo prometerte. No morirás de una muerte sucia, no morirás como un perro. Ambos son tremendamente significativos. Si tu sueño es perturbado, solo entonces no morirás como un perro. Perro significa el estado animal, profundamente dormido, inconsciente. Puedes morir conscientemente, entonces tienes una muerte hermosa porque entonces, incluso mientras mueres, sabes que no estás muriendo. Esa es la belleza de esto. Ahora mismo, incluso vivo, no sabes que estás vivo. Incluso viviendo, no hay vida, simplemente estás arrastrando, es falso. Y un hombre que se ha encontrado con la vida y sus hechos, y ha pasado por su placer y dolor, noches oscuras y días hermosos, y observado todo y se ha convertido en un observador profundo, morirá de una manera totalmente diferente. Morirá alerta, consciente. Hace apenas unos días estaba leyendo las memorias del médico que atendió a Gurdjieff cuando murió, y el médico dice he atendido a tantas personas mientras se estaban muriendo, pero esta muerte fue tremendamente excepcional. Y el doctor dice no puedo pensar que alguien haya muerto así. En el momento en que se estaba muriendo, abrió los ojos, se sentó en su cama, apoyado en muchas almohadas, preguntó, para su sombrero, puso su sombrero en un sombrero rojo muy hermoso, tomó su cigarro en una mano, una taza de café en la otra mano, fumó y bebió el café. El doctor miraba y los discípulos lloraban y sollozaban, y el doctor supo que en segundos Gurdjieff iba a desaparecer. Sus piernas se habían entumecido, habían acumulado demasiada agua y había que sacarla, y el médico sabía que tal vez ni siquiera pudiera sacar el agua por completo porque antes de que se sacara el agua, Gurdjieff se habría ido. Y le preguntó a Gurdjieff, porque darle dolor parecía innecesario ahora que iba a morir la muerte era segura, le preguntó a Gurdjieff ¿qué debo hacer? Y Gurdjieff dijo, si estás cansado, entonces puedo esperar un poco más. Llevo tantos años esperando la muerte. Puedes descansar un poco y luego puedes hacerlo. He estado esperando tanto tiempo que puedo esperar un poco más, no hay problema. Si está demasiado cansado, puede descansar un poco, 2, 3 horas, porque no ha dormido en toda la noche. Si no estás cansado, haz tu trabajo. Llorando, porque él también era discípulo, el médico empezó a sacarle agua de las piernas. Y Gurdjieff estaba allí, bebiendo su café y fumando su cigarro y hablando y bromeando. Toda la vida había desaparecido del cuerpo, pero su rostro estaba en llamas, sus ojos estaban tan radiantes. Y en el último momento dijo ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque ahora me voy. Solía decir a sus discípulos que uno puede morir muy conscientemente, y murió muy conscientemente. Apenas 24 horas antes de que lo trasladaran al hospital insistió en que no iría al hospital y le preguntó al médico ¿qué opinas? ¿Puede el hospital salvarme? Si no puedo salvarme a mí mismo, ¿quién puede salvarme? Durante 24 horas antes de esto, el médico había estado llorando, así que dijo, está bien, si está llorando, voy. Así que el médico salió corriendo a llamar a la ambulancia. Y cuando llegó la ambulancia, entró en la habitación. Gurdjieff había desaparecido. No podía creer cómo había ido porque no podía moverse. Gurdjieff estaba parado en el camino cerca de la ambulancia. Entró y dijo, ha llegado la ambulancia, ¿dónde está el médico? Estaba caminando y el médico no podía creerlo, era imposible, no estaba en condiciones de caminar. Otros médicos vinieron a consultar y ellos, nadie, podía creer que podía caminar, pero caminó hasta la ambulancia. No solo eso, entró de nuevo para preguntar dónde está el doctor. 2 semanas antes, de repente, y estaba enfermo, muy enfermo, una tarde les pidió a sus discípulos traigan mi carro, me gustaría conducir. 2 semanas antes. Y me dijeron el doctor dice que no debes moverte de la cama. Él dijo, olvídate de los médicos. Trae mi coche. Y condujo el coche y fue a cierta iglesia rusa y allí se sentó durante una hora, con los ojos cerrados, debajo de un árbol.
Solo más tarde la gente pudo saber que ese era el lugar donde sería enterrado 2 semanas después. Había ido allí 2 semanas antes para ver el lugar, y se sentó en el lugar exacto donde sería enterrado 2 semanas después. Y entonces todos entendieron. La muerte era tan clara para él, cuando iba a suceder, donde iba a ser enterrado, y esa era una iglesia a la que nunca había ido en toda su vida. No es que lo visitara, nunca había ido. Esa fue la primera y la última vez con vida. La próxima vez estaba muerto. Bennett informa que llegó 24 horas tarde. Gurdjieff había muerto. Llegó en medio de la noche, corrió a la iglesia donde yacía el cuerpo de Gurdjieff y entró en la habitación. No había nadie. Se sentó en silencio y se asustó. Empezó a temblar porque se sentía como si Gurdjieff todavía estuviera vivo. Era un científico, un matemático, y no podía ser engañado. No era un devoto, no era emotivo, sentimental, no el tipo de sentimiento en absoluto. Así que se acercó para sentir qué le pasaba y se quedó en completo silencio para escuchar. Se sentía como si alguien estuviera respirando. Recorrió toda la habitación. Más cerca. Cada vez que se acercaba al cuerpo sentía la respiración con más claridad, cada vez que se alejaba, la respiración no se escuchaba tan claramente. Y el hombre estaba muerto, pero tenía la sensación de que todavía rondaba, como si el cuerpo estuviera vivo, como si su presencia estuviera allí. Es posible. Un hombre que muere totalmente alerta puede hacer muchas cosas. Un hombre que muere en la conciencia, de hecho, nunca muere. Ha llegado a reconocer lo inmortal en él. Suelta los consuelos, las creencias, estar cada vez más alerta. Deja tu sueño y deja tus canciones de cuna, esa es la única manera. Tao es simple y sin embargo arduo. Simple, porque Tao no puede ser arduo. Arduo, porque eres muy complejo y no puedes ser simple fácilmente. La complejidad está en ti, no en Tao. Tao es un enfoque muy simple, un enfoque más simple no es posible. Sin disciplina, sin carácter, sin moralidad, no se espera nada de ti, solo una cosa. Que vivas naturalmente, simplemente, en sintonía con la existencia. Y no traigas creencias y no traigas ninguna teoría, no traigas ninguna teología. Los místicos del Tao nunca hablan de Dios, la reencarnación, el cielo, el infierno. No, no hablan de estas cosas. Estas son todas creaciones de la mente humana. Explicaciones para algo que nunca puede ser explicado, explicaciones para el misterio. De hecho, todas las explicaciones están en contra de Dios, porque la explicación desmitifica la existencia. La existencia es un misterio, y uno debe aceptarlo como un misterio y no pretender tener ninguna explicación. No, no se necesita explicación, solo exclamación, un corazón maravillado, despierto, sorprendido, sintiendo el misterio de la vida en cada momento. Entonces, y solo entonces, sabrás qué es la verdad. Y la verdad libera.